con este recurso que es la radio, vamos a charlar ahora con Federico Winocur, que es un amigo de la casa, primer precandidato a diputado nacional por el Nuevo Más, que es la lista de Manuela Castañeira, esto por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cualquier cosa me corriges. Hola, Federico. Muy buen día, Nico Yacoy en Ecomedios. ¿Cómo estás? Hola, Nico. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien, vos? Bien, por suerte. ¿En campaña? En campaña, a full, trabajando mucho. Ya lo creo. En pre-campaña, empecemos por ahí. ¿Qué están necesitando ahora? ¿Imponerse frente a quién? ¿O en cualquier caso, cosechar el mínimo necesario para poder jugar en la grande? Claro, con la precandidatura de Manuela Castañeira como presidenta y como diputado de la Ciudad de Buenos Aires, en mi caso, estamos necesitando 500.000 de votos para pasar a las elecciones generales. Ajá. Un montón, 500.000 de votos. No, pero en la Ciudad de Buenos Aires no. ¿Sí? No, a nivel nacional. Ah, ahí vamos. ¿Y vos necesitás cuántos para tu precandidatura? No hice la cuenta, te soy honesto. Mira. Me mantengo optimista. Pero dentro de todo, igual, es una apuesta a un proyecto político general el que hacemos, ¿no? Okay. Lo pienso colectivamente como todo un proyecto en general. Está muy bien. A ver, llegan ahí con la izquierda más o menos unida, pero más o menos desunida. Contanos sobre eso. No, la izquierda está más dividida que nunca. Sí. La verdad yo entiendo, además entiendo el sentimiento cuando... No, pero el otro lado te van a decir que algunos se unieron. Bueno, no sé, contame vos cómo es ese rompecabezas. No, en realidad la izquierda está más dividida que nunca. Y hay una contradicción enorme, que es que desde la creación del Frente de Izquierda hace muchos años, la izquierda nunca más estuvo unida. Claro. De hecho, antes de la creación del Frente de Izquierda había otras lógicas. Había frentes de todo el mundo, de todo tipo y demás, y desde que empezó el FIT, se empezó en un sector de la izquierda, el de Miriam Bregman y el Partido Obrero, uh-huh. Y esos sectores se empezó a ver la política, digamos, con la lógica de un negocio. Ah, en el sentido, ajá. no por el negocio en el sentido monetario, sino en el sentido de un reparto de cargos. Eso es también monetario, ¿o no? Porque ahí se suele donar el sueldo y toda esta bola. No. A ver, en el sentido personal de los dirigentes del resto de la izquierda, por más enojado que esté uno o en las antípodas que se encuentren un montón de cosas, yo doy fe de que viven como dicen que viven. Okay. O sea, con el sueldo de un maestro y donando el resto. Sí, seguramente. Ah. Y que no viven con ningún lujo ni nada. Uh-huh. Lo que sí veo una lógica de negocio en el sentido de que no se ve una perspectiva mayor que no sea una pelea interna por cargos, una repartición. ¿Y por qué lo llamas negocio a eso? Ahí te salta el prejuicio, porque los negocios no son eso. Por ahí lo llamás negocio para connotarlo como algo malo, pero yo te diría, es más bien una lógica del espectáculo, porque quieren protagonismo, se mueren Nicolás de Caño y Bregman si no están en la primera plana, ¿no? Un poco puede ser, el problema es, nosotros tuvimos en las discusiones con ellos, por ejemplo, Gabriel Solano en una de las discusiones, ajá, hace unos años había dicho, por ejemplo, respecto al Frente de Izquierda, esta es una empresa en la que se invirtió, en la que hubo algunos partidos que invirtieron desde el principio y ahora no puede venir nadie a querer llevarse ganancias. Por eso te digo que es una lógica... Ay, te pareció mal el concepto, claro, no, pero eso... No es que me parece Él usó mal la analogía, en realidad sería la lógica política, yo no trabajé para el poder de otro, ¿no? Sí, pero el problema es que somos la izquierda nosotros y claro, tendríamos que tener otra lógica de construcción, ajá, que es lo que espera nuestro electorado también, que es lo que esperan un montón de trabajadores, y además teniendo en cuenta que tampoco es que la izquierda tiene asegurado para siempre un montón de escaños como tiene el peronismo, bueno, o el radicalismo, o el Juntos por el Cambio, o lo que sea. Qué sé yo, el diputado nacional por capital de la izquierda se metió por primera vez hace muy poco. Sí, es muy difícil sostenerlo. No sé si se va a volver a meter un diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que tiene que te digo de la división es que en realidad ellos ingresaron. O sea, hay cuatro fórmulas presidenciales de la izquierda. Dos
están entre en el mismo frente y se dicen cosas terribles los unos a los otros, sí, y hay dos por afuera. Sí, nosotros partimos de la idea de no negar el problema, que es el que nos dicen muchos votantes, muchos electores y muchos simpatizantes, que es, che, falta unidad. Por lo menos partimos de decir, sí, falta unidad. Miriam Bregman, por ejemplo, parte de decir, no, no falta unidad. Bueno, estamos claro. Pero es muy, ahí ella es muy consistente, porque para ella no falta unidad, si total Manuela no es candidata. En su fantasía, viste que en su concepción tuvieron ahí una agarrada en las redes sociales, pero digo, en su mundo ni siquiera la nombra como candidata. Claro, pero viste, la suprime. Hay que tener algún límite en la lógica, porque digo, una cosa es que uno haga críticas políticas, que discuta, que diga la verdad, esta lógica nos parece equivocada, estas medidas no, esto sí, esto no, pero por ejemplo, desde la izquierda, inflar a la derecha como a Patricia Bullrich, como hizo Miriam Bregman, y negar a una compañera de la izquierda, yo lo escuché mucho, incluso en gente que le tiene simpatía o cariño a Miriam Bregman, que me dijo directamente, bueno, eso no se hace. Claro. Entonces, eso es un límite que cruzar tiene su costo. Y desde ese punto de vista creo que, además, a mí me impacta porque no quiero que esa sea la imagen que quede de la izquierda. De la izquierda, ok. Pero vos es que en un punto, ahora me vas a matar y después nos metemos en tus propuestas y en lo tuyo. No, pero vos es que en un punto, a mí me pasa con Miriam Bregman algo, y esto probablemente sea personal y entonces tengo que deshacerlo para poder entrevistarla sin esto que funcionaría como un prejuicio o sesgo. A mí me parece absolutamente violenta y maleducada. ¿No? Me pasa también con otros y otros que son hombres, ¿eh? No, esto no es un tema de género, pero me parece violenta y maleducada. Es muy de faltar el respeto, la ves en televisión y le hace caritas mientras habla el otro, ¿no? Hay cosas que no. Ahora, Manuela en un punto la espeja bastante. ¿Es porque esa es la modalidad en la izquierda? ¿Porque así discuten adentro? Después cuando esa discusión se traspola a la sociedad y resulta que cambia la audiencia, se amplía y los vemos todos, yo digo, ¿qué le pasa a esta? ¿Entendés? Las formas. Yo, mirá, lo de Miriam Bregman, no sé, no vengo siguiendo todas las declaraciones de Miriam Bregman, la verdad. Porque no, pero es una postura ante la vida, digamos. Ella es así. Yo te puedo decir por Manuela y demás, yo creo que ella tiene su humor también. Y eso se ve adentro. No, y últimamente los medios de comunicación también. Hubo mucho tiempo donde, y en algunos medios importantes, no importantes, quiero decir de esos que tienen mucho poder. Sí. Y donde está muy comercializado el minuto al aire. Bueno, la he visto en TN poner caritas también a Manuela. Bueno, pero justamente hay lugares donde es muy friccionado el momento de hablar, donde es muy poco el momento que te dejan para explicar. Y también está esa dificultad. Y encontraron que con la mueca puede editorializar. La mueca puede ser política también. Claro, lo que pasa es que depende sobre quién. Yo no eras vos el que estaba con ella haciendo cuernitos, no eras vos, ¿no? No, ese no era yo. ¿Pero quién era? Había uno y estaba al lado de Manuela. Era Ramat, Juan Cruz Ramat. Ah, qué bárbaro. Lo volvían a enfocar y más cuernitos hacía. Yo digo, quiero creer que no. Que no sabe que lo están enfocando, ¿entendés? Lo que pasa es que mi ley es para hacer cuernitos, ¿viste? Uno trata de no poner. Después mi ley te hace cuernitos a vos y se ponen histéricos. Entonces, no. No tengo problema. Me impacta más que mi ley opine que habría que matarnos a todos. No sé. Que es un poco lo que se escucha. Bueno, pero mirá, te digo una cosa. Cuando pasan los simpatizantes de mi ley por las mesas de volanteo donde están los compañeros. Uh-huh. Y gente joven, volanteando, chicos, chicas que tienen 20 años, los simpatizantes de Milei dicen cosas como ustedes habría que, por no decir una mala palabra, reventarlos a tiros, por ejemplo. Claro, bueno, ese no es Milei, es el simpatizante, pero sí es cierto, puede pasar. Es Milei, porque es Milei, es lo que asusan ellos, es el zurdos de mierda,
Es Pero toda ustedes esa han lógica. usado este facho de mierda, ¿no es cierto? Y al No, empresario facho lo de mierda mismo. no, pero yo no he dicho facho de mierda, lo que sí digo que facho. Pero como Bueno. definición Pero política, porque hace una. facho no hay más que de mierda, igual te digo, ¿eh? Lo que Si pasa es sos que facho, lo sos que de yo te mierda. digo, Eso tiene que estar claro. políticamente, lo que yo digo, para no banalizarlo, digamos, en un insulto o algo así, es que lo que veo en Milei es un discurso demagógico de derecha que busca que el enemigo aparezca al lado tuyo y no arriba tuyo, por Okay, decirlo de alguna o manera. okay, okay. Entonces es, en vez de que el problema sea el gobierno que nos llevó al Fondo Monetario o el que hace un ajuste o el que, etcétera, el problema es el de al lado tuyo, que es un vago, que te roba, que es con tu plata que se hace no sé qué, y Claro, que en lo que realidad. pasa, Fede, es que en este Sí. punto, y no sé si me acompañás hasta ahí, es muy interesante, y por eso yo forzaba la sinonimia, están puestos en un lugar aparentemente contrario del Spinner, pero actitudinalmente muy similar. Ustedes en una punta y Milei en la otra. Y Yo se creo que parecen mucho más de lo que parecen admitir. no, porque las vidas nuestras son coherentes. Digo, vos podés saber de qué vive Manuela Castañeira, podés saber de qué vivo yo, podés encontrarme en la vida cotidiana sin ningún tipo de manto oscuro, de cosas raras. No vas a encontrar a alguien acusándome o acusando a nadie de nuestro espacio político de querer cobrarle 60 mil dólares por un cargo. No vas, digo, esa es la real política como negocio, ¿no? Pero directamente lumpenizada. Y me vas a encontrar a mí en una escuela en el Distrito 14 dando Claro. clases Bueno, está de perfecto. primaria. Y Está vas a perfecto. encontrar a Manuela como trabajando en el área de posgrados en la Universidad Nacional de San Martín. Y vas a encontrar su entorno social como gente, digamos, gente que es cercana a vos. Y desde ese punto de vista, por más que podamos discutir arduamente, lo Casi hacemos compro, casi pensando. compro, Fede, me convencés y me encantó y enseguida me prendió la otra alarma, que está bien, pero trabajando de eso y no militando, pueden distinguir, porque justo me hablás, mirá, ¿no es cierto? Dos tareas que tienen que ver con la docencia, y viste que eso también preocupa mucho, usar el espacio, bueno, y entendiendo que la libertad de cátedra es el profesor diciendo lo que quiere a los alumnos, que terminan no teniendo opciones de escuchar lo mismo de todos los lados, ¿no? A ver, en la universidad la libertad de cátedra a mí me parece algo importante. Lo importante es que haya muchas cátedras en general, y eso en realidad está relacionado a un problema presupuestario. Cuando vos lográs tener muchas cátedras y libertad dentro de esas cátedras, podés tener opciones de armar tus carreras, escuchando una pluralidad de voces y demás. Pero la libertad de cátedra no debería definirse porque está sentado enfrente en el pupitre y la obligación del docente de, con el derecho de contar lo que él piensa como bueno, acercarle también las otras posiciones sin bajarle línea para que sea el alumno el Yo que no define. tengo, no tengo, incluso te digo como estudiante de sociología, además de maestro, como estudiante de sociología en una facultad que es muy politizada, Sí, no claro. tengo experiencias de, digamos, de bajada de línea en el sentido de que yo no pudiera contrarrestar, incluso con, bueno, incluso en mi secundario. No, pero no es contrarrestar, es el docente ofrecerle todas las Sí, por posibilidades. eso, yo Contrarrestar sé, pero yo tengo que ir solo a buscarla. he tenido docentes ultra peronistas que no teníamos demasiados puntos en común o muy Claro. pocos, que me dieron, no sé, incluso en el secundario, textos de O'Donnell sobre el Bueno, Estado, así claro. de una visión estatista, y textos de Marx y textos liberales. Y es interesante, y Claro. incluso desde la misma manera en la carrera de sociología, docentes que son de izquierda y a la hora de enseñar la sociología también lees a Ajá. Adam Smith. Claro. Y es coherente eso, a mí me parece Eso bien. está bien. Entender la historia de las ciencias sociales, por decirlo de alguna manera. Yo en eso, en realidad, lo que veo en la universidad pública, veo un valor enorme porque donde ves gente que cruzó la universidad pública, ves un pensamiento crítico muy fuerte. Claro.
y veo un valor muy grande. Y hoy, en el momento en el que hay muchos cuestionamientos a la gratuidad de la universidad, yo soy muy contundente en la idea de decir que obvio que tiene que ser gratuita la universidad pública, y que eso es un valor enorme, es una garantía de derechos muy grande en nuestro país. Sí, eso está para charlarlo. Después un día lo charlamos fuerte, específico, ¿no? Porque sí, gratuita como la puerta abierta tiene que serlo, pero no sé si un regalo, porque en definitiva eso sale plata, ¿no? De algún lado, gratuita no es. Alguien la paga y está buenísimo ponerle sí, un número a eso y ver de qué manera, con qué condiciones la sociedad hace ese esfuerzo. Te digo la verdad, me preocupa más los call centers de bancos privados que reciben ATP para pagarle un salario a un trabajador precarizado que la universidad, que es una realidad también. Bancos enormes que tienen un nivel de publicidad en la televisión que lo ves todo el día y decís, bueno, Fede, ¿y vos por qué? Estoy a 5 minutos de terminar el programa y no quiero que cortemos sin que me cuentes un poco cómo viene tu candidatura. Un distrito interesante, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y nada, ¿qué pelea estás dando ahí? ¿Cómo viene la discusión, si querés, ideológica o conceptual? ¿Y cómo les va con el kirchnerismo? Porque uno podría decir, ahora están en un momento donde el kirchnerismo puede perder votos por abajo, que sería la izquierda, ¿no? Sí, nosotros en Capital estamos haciendo una campaña, digamos, muy linda, que tiene que ver con plantear un poco la idea de sumar problemáticas que hoy están fuera de la escena de discusión de los grandes sectores políticos de Juntos por el Cambio y del peronismo, que vienen discutiendo más bien cómo va a ser el ajuste que van a hacer sobre los trabajadores, sobre los sectores populares, y desde ese punto de vista plantear otras ideas. Hacemos de eso nuestra bandera, como hacemos a nivel nacional, el salario mínimo vital y móvil de 500.000 pesos, que nos parece una medida muy importante, primero porque es necesaria y segundo porque entendemos que hay ganancias en nuestro país, pero que se están fugando hacia afuera. Y hacemos también una serie de propuestas que tienen que ver con entender que la juventud hoy siente que no puede tener un futuro. Y además del problema del salario, que entendemos que es una manera de poder proyectar una vida, además de sobrevivir, sumamos otras ideas, como atacar el problema de la precarización laboral, que en la juventud te impide pensar en una estabilidad para construir algo más. Hablamos de la defensa de la educación pública y proponemos que se utilice el 10% del PBI, o sea, un presupuesto del 10% del PBI para la educación, en nuestro caso para darle una prioridad muy grande y poder darle los recursos para que se lleven a cabo un montón de cosas que hay un montón de profesionales con ganas de hacer. En un mundo, Fede, que parece que va para ahí, porque bueno, hay muchas herramientas que uno podrá cuestionar por otras cosas, pero los efectos prácticos implican la democratización de las posibilidades, ¿no? Entonces, en un mundo donde el emprendedorismo parece ser una nueva clave de vida, ¿qué discurso tienen para eso? Porque podrían ustedes terminar en una encerrona consistente en que todos sean empresarios, ¿no? Pero el problema del emprendedurismo, que yo veo que hay muchos casos donde eso, o sea, hay que distinguir un poco entre un proyecto personal que puede tener una persona que dice, por ejemplo, yo hago bordados y me quiero dedicar a esto, y un problema histórico de la docencia o de las maestras, que yo lo veo todos los días en una sala de maestros, que es, no llego a fin de mes y me pongo a revender maquillaje para una empresa, por ejemplo, cremas, que no es emprendedurismo, digamos. Termina siendo un poco una forma de negocio donde la empresa se ahorra un montón de personal, locales, etc. Eso está claro, y ella puede llegar a fin de mes. Y yo quiero, yo quiero que esa maestra pueda llegar a fin de mes con su salario. Ajá. Para además, para que se pueda dedicar plenamente a los chicos y las chicas, que es lo que buscamos. Y que pueda darle el tratamiento personalizado, digamos, y la atención que necesita cada pibe y piba.
en una escuela, con los problemas que tenemos y sin los gabinetes pedagógicos que necesitamos, sin los trabajadores y trabajadoras sociales. O sea, hay un montón de problemas. Sí. Por eso hablo de un aumento del presupuesto educativo, el 10% del PBI, y por eso hablo también del salario mínimo de 500 mil pesos. Sí, que, bueno, te lo dejé pasar sin retrucar porque ya has tenido que contraargumentar en cualquier lado donde hablaste de eso, ¿no? Porque es complejo. Suena hermoso como idea, pero impagable. No es impagable. ¿No? En realidad, no, yo te digo, de las grandes empresas sale de la ganancia. Y no tengo duda, porque esa ganancia huye del país, la sacan y está... 90% de lo que está afuera está en el colchón, digamos. Sí, está guardada. Entiendo. Y en las microempresas, en las pequeñas empresas, opino que tiene que haber una ayuda estatal. Eso es lo que nosotros decimos para poder pagarlo. Ay, claro, pero ¿de dónde la saca? Yo que no los cobro, voy a tener que estar haciendo que las empresas privadas pequeños lo paguen. No es que no digo, es complejo el mecanismo, ¿no? Sí, obvio, yo estoy de acuerdo porque la realidad es que los impuestos en Argentina son súper regresivos. Ajá. El mayor recaudador es el IVA. Sí. O sea, un trabajador que puede ser el más precarizado, el que gana 80 mil pesos por mes, que los hay, aunque el salario mínimo se haya ido a 130, sigue habiendo los que ganan menos. Va Fede, a comprar leche para los chicos, paga un IVA. Clarísimo. Te tengo que cortar porque en realidad termina el programa. 10 de la mañana, la seguimos en cualquier momento. Dale. Bueno. Abrazo te digo grandote. Nada más. Dale, te digo nada rápido. Más. Somos la lista 13 a nivel nacional con Manuela Castañera y somos la izquierda en la ciudad. Vamos por la renovación de la izquierda. Manuela Castañera, presidenta, y en mi caso, Federico Winocur, diputado nacional. Gracias, abrazo grande. Federico Winocur, primer precandidato a diputado nacional por el nuevo MAS, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros, viva la Pepa, hasta mañana.